Bueno, mira, esta peli es una mierda, la voy a quitar, ¿eh? No, espera, que yo quiero ver el final. Además que las películas estas de terror de serie B son muy didácticas. Vale, pero tampoco podremos acostarnos muy tarde, ¿vale? Recuerda que mañana tenemos que hacer muchos kilómetros de carretera. Shh, calla, calla, que ahora viene la mejor parte. Víctor. Tranquila, Lucía. Usted no tiene una patología, Víctor. Piense que sin una dosis de miedo es imposible sobrevivir en este mundo. Es la reacción que nos alerta ante los peligros reales y nos permite afrontar tales situaciones tras haberlas reconocido como peligrosas. Así que considere su miedo como una simple emoción para adaptarse al entorno que le rodea. Al fin y al cabo, somos seres humanos. Tranquila. ¡Hijo de puta! ¡De puta! ¿Qué hacen, hijos de puta? ¡Cabrones! ¡Hijo de puta, cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Cabrones! ¡Hijo de puta! compré mi doctor. No sabe lo que es pasar al umbral del miedo. Me bloqueo y me vuelvo incapaz de actuar de una manera adecuada. Jamás estaré a la altura de las circunstancias. Comprendo. En ese caso, se halla usted encadenado en la prisión del pánico. ¿Qué puedo hacer? No lo sé. Se halla usted encadenado en la prisión del pánico. Jamás estaré a la altura de la fe. Bueno, ¿me has traído eso? Pues claro. ¿Por qué me tomas? Genial. No sé cómo agradecértelo. ¿Está limpia? Totalmente limpia. Incluso el número de serie borrado. Yo se la incauté la semana pasada a un tío. Mira, tan solo mantén la boca cerrada. No te metas en líos. ¿Sabes que te la paso por precaución? Para que vayas por ahí, te voy a pasar por Clint Eastwood. Tranquilo. Tranquilo, cariño. ¿Qué has hecho? Tranquila. ¿Qué has hecho? Bueno, pues me han dicho que sois los mejores actores de la ciudad, así que espero que seáis convincentes y que no metáis la pata. El psicólogo de mi marido me ha dicho que es necesaria una buena terapia de choque para que supere el miedo. Estamos de acuerdo con eso que dices de que somos los mejores. Yo un poquito mejor, pero por la edad. Hay una cosa que sí tenemos que decirte. No metas la pata tú. Del resto nos encargamos nosotros. Y va a pasar miedo. Mucho miedo. Sí, nosotros lo tenemos todo controlado. Claro que sí, tío. Todo controlado, sí. Disculpa, ¿me traes un café, por favor? Solo espero no tener que arrepentirme. No. No te arrepentirás. Aquí tienes los contratos firmados. Todo en orden. Bien. ¿Su café, caballero? Gracias. Gracias, preciosa. Qué raro. ¿Qué? ¿Ocurre algo? No, todo bien.